Aproveitamos hoxe neste Galicia en Xogo para falar tamén de judo e para dar conta dos bons resultados dos galegos na Copa de Europa Junior nunha temporada, nesa Copa de Europa que se celebrou en Coimbra, no país veciño en Portugal, nunha temporada que está sendo extraordinaria para o noso judo, con Laura Vázquez competindo na categoría absoluta, loitando por estar no Campeonato do Mundo, tamén no Master, e por que non por estar nos Xogos de París en 2024, pero por detrás ven tamén unha fornada de grandes deportistas. E hoxe queríamos aproveitar para falar cunha desas medallistas na Copa de Europa Junior, tamén medalla de bronce no pasado mes de decembro no Campeonato de España absoluto, como é Noelia Insua, a deportista de Marín, que na categoría de menos de 78 kilos lograba esa medalla de bronce na Copa de Europa Junior disputada en Coimbra, no que está sendo unha temporada de cambios tamén para a deportista galega, que sobe de categoría, deixo a categoría de menos de 70 kilos para comezar a competir en menos de 78, e de momento con bons resultados, porque foi medalla en todas as competicións que disputou nesta nova categoría. Noelia Insua, que tal? Moi boas noites. Hola, boas noites. E parabéns por esa medalla na Copa de Europa Junior da pasada fin de semana en Coimbra, en Portugal. Moitas grazas. Contenta con ese resultado, tendo en conta como foi a competición, ou incluso quedou o mal sabor de boca de non poder estar un pouquiño máis arriba e poder estar na gran final? A ver, sí, esa sensación va a quedar sí o sí, de y si lo hubiera hecho un pouco mejor, y si podría haber quedado primera, pero bueno, en sí estoy bastante contenta con el resultado, de cómo me sentí en la competición, de cómo lo hice, y pues repetiría. E ademais ia decir, pois, gañando varios combates, gañando esa pelexa pola medalla de bronce, en xeral ten que ser unha competición satisfactoria, non? Houbo cousas positivas ademais da medalla. Sí. Sobre todo, bueno, se podría decir que he conseguido como una posible manera para controlar los nervios de la competición, que es una cosa que se acaba de inventar Marcial, de que yo siempre tengo muchos nervios al competir, que hace como que baje bastante y me canse mucho. Y de repente, justo antes del bloque final, Marcial me dice, que es mi entrenador, sí. ¿Tienes aquí algún juego? Y yo dije, tengo juegos en el ordenador, sí. Y dijo, ponte a jugar. Y como tenía una hora o así para empezar a calentar antes del bloque final, me puse a jugar al ordenador. E me ajudou a calmar os nervios. Porque ao final, evidentemente, non todo o que rodea a competición, moitas veces dende fora, incluso vemos o deportista pode chegar nun gran momento de forma, pero claro, hai moitos máis factores que influyen a hora de competir e de poder dar o teu máximo nivel. Ti recoñeces que os nervios influen no teu rendimento, non? Sí, porque por encima una competición es mucho tiempo. Tienes que estar desde a veces las 8 de la mañana que empiezas a calentar hasta igual las 6 de la tarde que terminas. Y al final, ¿cómo consigues estar esas 10 horas concentrado y atento a la competición sin que te acaben afectando esos nervios y esa tensión que te estás metiendo todo el día? E ainda encima, canto máis longe chegas, máis tempo pasa, claro. É dicir, máis nervios hai e máis tempo hai que agardar. Pero crees que é unha fórmula que che pode axudar no futuro a te distraer durante ese tempo, digamos, morto que hai entre combate e combate, entre ronda e ronda? Pues non sei se es que puedo afirmar que fijo futuro me pueda servir, pero por ahora me ha servido y para mí tiene sentido si te pones a pensar en todos los estímulos que existen en los videojuegos para distraerte del día a día, ¿no? E ainda encima é algo que tamén mantén a túa atención, non? É dicir, non é, ao fin e ao cabo, evita que penses na competición e, sin embargo, mantente alerta, porque é unha actividade para que tamén hai que estar alerta, non? Sí, sí, correcto. Non sei se traballas tamén isto con algunha axuda psicolóxica ou de algún tipo. Sí, estoy en ello. Pero bueno, lleva su tiempo. Sí, evidentemente. Supoño que Noelia non é unha cousa que se poda cambiar dun día para outro, non? Cada deportista ten unhas circunstancias e hai que saber convivir tamén con elas. Ese é un dos aspectos positivos desta competición que entendo que para ti tamén era moi importante, Noelia, porque estás nese proceso de adaptación aos 78 kilos, a esa nova categoría, a esa subida de peso. Como estás levando este proceso de adaptación? Pues no sé. Tampoco es como que me lo esté planteando mucho, es... No sé, yo estoy llegando a las competiciones y lo estoy intentando hacer mi judo y hacer lo que tengo que hacer. No sé, no le estoy dando muchas vueltas, la verdad. Igual sí que debería, pero... Cambia moito, por exemplo, entendo que en 70 kilos coñecías a moitas das rivais, tiñalas máis controladas, incluso seguramente contra moitas xa competiras varias veces. Agora non sei se todo é novo ou hai moita alternancia entre competidoras nunha categoría e na outra. Hai moitas deportistas que fan ese mesmo proceso que a ti de subir de peso ou incluso ao mellor algunhas outras que cambiaron e baixaron a 70 kilos. Es que lo malo es que aún no hice demasiadas competiciones en este peso, entonces... Por ahora, las pocas que he hecho, la mitad éramos poquísimas y compañeras mías. Y en la otra mitad también había varias que también eran 70s que se habían subido y no sé, aún no he notado mucho cambio. ¿A qué se debe esta aposta por cambiar de categoría? ¿Costaba dar o peso nos 70 kilos ou crees que hai incluso máis posibilidades dentro do judo español de poder competir a nivel internacional e de conseguir cousas nesa categoría, en 78, máis que en 70? A ver, pues la verdad tampoco fue una decisión muy pensada. Sí que este año he bajado bastante mal de peso y justo antes de la temporada senior, Maciel me comentó ¿y si pruebas 78 para competir sin tener la presión de haber bajado de peso? Probé, competí bien y por ahora sigo ahí. Eso no quiere decir que mañana me dé por bajarme otra vez o seguir aquí a final de mis días, non lo sé. Es que non sei o que estou facendo. Bueno, estás nese momento, non? Ainda és moi nova, estás nese momento, non? De buscar tamén un pouco o teu oco, non? Dentro do que son as categorías e onde te podas atopar máis cómoda, non? Sí. Ademais, en 70 kilos, non sei se influe, temos a Aisunoda, que ti coñecela ben, xa competiche con ela, outra judoka moi nova, que ven de sacar medalla de ouro nun gran slam, que é unha das grandes referencias e promesas de futuro do judo español. Sí, sí, unha máquina. Isto non influe, non? Que se poda topar no camiño. Ou si tamén, cando unha visualiza as posibles rivais, ti xa competicho pasado ano no campeonato absoluto en 78, cando unha bota un vistazo ao nivel dos diferentes pesos, tamén influe isto a hora de tomar unha decisión ou outra? No, o sea, no sé, desde mi punto de vista non é moi inteligente como... cambiarte de categoría simplemente porque no te sientas capaz de vencer a tus rivales. Es como tienes que competir en la categoría donde tú te sientas más cómodo y ya está. Y a quien tengas que ganar ya le ganarás y ya está. De cara ao futuro, despois desta Copa de Europa, que é o que ten no calendario, Noelia, agora nestas próximas semanas, nestes próximos meses? Pues así más pronto tengo este fin de semana ya una Copa de España en Marín, que es de donde soy yo. Aí é importante, xogando na casa, habrá que facelo ben, non? Hombre, sobre todo para non ayudar a montar as cousas. E a desmontar, que ainda casi é peor, desmontar que montar. Sí, que é peor. E despois, que máis hai, Noelia? Creo que también tengo dentro de poco el Campeonato de España Junior, pero la verdad que no tengo muy claro cuándo es. Y sé que a principios de mayo tengo una Copa de Europa en Francia, en París. Ese ano, a túa idea, é o teu último ano junior, Noelia, este sí, non? Sí. A túa idea é centrarte exclusivamente no junior ou queres facer tamén algunha competición máis en categoría senior ou deixas xa ao senior para a próxima temporada e centrarse a acabar o mellor posible na categoría junior? Yo por ahora estoy haciendo junior, porque es eso, mi último año junior y pues no sé, lo que venga más tarde ya me lo plantearé, pero ahora sí estoy bien. Paso a paso, ¿no? Es decir, ir cumpliendo etapas, pues na categoría que, bueno, pues que lle corresponde a unha, ¿no? Hai mundial este ano europeo ou a nivel internacional, cales son as citas importantes? Hombre, la idea sería repetir como el año pasado la clasificación al europeo y al mundial, pero esta vez sin cagarla. Intentar estar mellor que o pasado ano, non? Sí. Bueno, pois seguramente que así vai ser, Noelia. Simplemente queríamos dar a noraboa por esa medalla de bronce nesa Copa de Europa e que nos contases un pouco cal é a túa experiencia nese troco de categoría, nesa subida de peso para competir agora en 78 kilos. Moita sorte para o que resta de temporada. Ademais, por certo, que imos ter durante esta próxima semana o equipo nacional de judo aquí en Galicia, na Estrada, tamén traballando, preparando o Campeonato do Mundo que se celebrará en Doha no mes de maio. Por tanto, está de moda, está pegando forte o judo galego e agardemos que con figuras como Laura Vázquez e Noelia Insua, pois nos próximos anos podamos ter grandes alegrías. Noelia, unha forte aperta, moitísimas grazas, boa noite. Moitas grazas, boa noite.